Nota Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos, toda la colección de programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. También ahí pueden bajar nuestra publicación Acción Empresarial, nuestra publicación Gerencia para Todos, que también circula en todas las salas de espera de Venezuela. Así que les invito a que la busquen. Ahí la tienen. Hoy vamos a conversar sobre intercambio cultural, especialmente el intercambio cultural y educativo con un país extraordinariamente cercano a Venezuela, con una influencia mundial todos los aspectos culturales, aspectos tecnológicos y aspectos de influencia mundial, como es Francia. Por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Stéphane Frechet, quien es director de Campus France. Bienvenido. Bonjour, Rafael. Merci por la invitación. Je suis enchanté. Estamos realmente muy complacidos de tener aquí a Stéphane Frechet, que es el director de Campus France, que es una división, una oficina de la Embajada de Francia en Venezuela. Quisiera que nos explicaras, por favor, ¿qué es Campus France? ¿Cuál es el alcance y cómo surge Campus France? Campus France es un organismo oficial francés que tiene doble tutela. Ministerio de Educación, por una parte, y Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Educación porque su objetivo principal es acoger a los estudiantes, orientarlos, darle las mejores condiciones para alojarse, para que tenga cobertura social, etc. Y como son estudiantes internacionales, su objetivo depende también del Ministerio de Relaciones Exteriores para esa visión internacional. Nosotros en Venezuela somos los representantes de ese organismo oficial francés y tenemos una antena en la Alianza Francesa de Maracaibo también y de Mérida. Muy interesante, porque hay muchas personas que nos están viendo en este momento en Venezuela, también en el mundo, gracias a la señal de Ver TV Noticias, una señal web que llega a todos los rincones del mundo. Y por eso tenemos esta visión internacional. Y por supuesto, en Venezuela específicamente hay muchísimas personas interesadas en cursar estudios internacionales, en cursar estudios en Francia, donde además hay, digamos, en todos los aspectos educativos y tecnológicos, una vanguardia. Y quizás mucha gente no lo sabe. Yo quisiera que comenzáramos por ahí. Es decir, en términos educativos, ¿qué puede ofrecer Francia y sus universidades a estudiantes que están próximos a graduarse de bachilleres o a las personas que ya son profesionales? Bueno, la tremenda ventaja que tenemos es que los diplomas venezolanos están totalmente reconocidos en Francia. Es decir, desde el bachillerato hasta el doctorado, los estudios venezolanos son reconocidos y se dan una validez para proseguir estudios en Francia. Es decir, por ejemplo, un venezolano que es titular de un bachillerato venezolano va a entrar a Francia con las mismas condiciones que un francés, es decir, sin examen, sin concurso, sin ningún trámite, otro que presentar su candidatura y, a diferencia de los franceses, tienen que probar que tienen un buen dominio del idioma francés. Es la única diferencia. Entonces, el único requisito es que tenga un dominio, digamos, académico, ¿sí?, del francés. Y me paro ahí. Un venezolano que en este momento nos está viendo, acaba, ¿sí?, de graduarse de bachiller, ¿qué debe hacer si desea aprovechar esta oportunidad internacional de estudios? Hay un procedimiento internacional que empieza el 15 de noviembre de cada año, en el cual el estudiante venezolano tiene que consignar sus notas y su diploma de bachillerato, si ya es bachiller, o incluso sí, lo puede hacer durante su quinto año, así que puede cumplir el quinto año y entrar inmediatamente a la universidad en Francia. Interesante. El 15 de noviembre para el ingreso en septiembre siguiente. Tiene que probar, para el momento en que mandemos los dossiers a Francia, es decir, a final de enero, tiene que probar que tiene un dominio suficiente de idioma francés. Sí.
el dominio normalmente se hace con bastante antelación, con poquita antelación. Es más fácil aprender un idioma en mucho tiempo a una cadencia relativamente suave que aprenderlo de manera intensiva en muy poco tiempo. O sea, ¿y cómo lo aprende? ¿Cómo puede aprenderlo? Está en Venezuela, ese bachiller. Uh-huh. ¿Cómo puede aprender francés debidamente y qué certificación debe tener para poder optar a ingresar a una universidad francesa? Exacto. Bueno, primero está la red de las alianzas francesas que están presentes en las principales ciudades de Venezuela. En Caracas hay 4 centros, solamente en Caracas. En Chacaito, La Castellana, La Teona y La Mercedes, pero están presentes también en Barquisimeto, Mérida, Maracaibo, Maracay, Valencia, Cumaná, Puerto La Cruz, Margarita. O sea, están presentes en toda Venezuela. Puede ingresar, puede estudiar francés a través de la red de las alianzas francesas. Hay también la mayoría de universidades venezolanas que ofrecen lo que llaman curso de extensión. Sí. Por ejemplo, la Central, la Simón Bolívar. Hay otra universidad, como la Bolivariana, también que ofrece curso de idioma. Fuerte Chuna, aquí en Caracas, ofrece curso de idioma que es muy bueno a través de la escuela de idioma. Y después tiene que presentar un examen, ¿no? Con ese nivel. Lo ideal es tener, hay dos cosas, hay certificaciones y diplomas. Certificación lo puede presentar 3 o 4 veces al año a través de la red de las alianzas francesas, perdón. Y la certificación es válida 2 años. Es como el certificado de inglés. Durante 2 años uno prueba que tiene un nivel suficiente para ingresar a la universidad. Lo que yo prefiero realmente es el diploma. Hay un diploma que se llama el DELF. El DELF. El DELF, el reconocimiento para ingresar a la universidad, se llama el B2. Y es un diploma, como un bachillerato, como una licenciatura, como un máster. Es un diploma que es válido de por vida y que da al estudiante o al acreedor de ese diploma una constancia de dominio de idioma de diferentes competencias para estudiar, para trabajar en lengua francesa, son diferentes enfoques. Conozco eso y de hecho, he venido estudiando algo de francés. ¿Te preparaste para el DELF? En ce moment, je suis étudiant. C'est très bien. Simplement. Algo interesante también es la relación que siempre Venezuela ha tenido con Francia y por eso vamos a ver algunos ejemplos que están recogidos también en la biblioteca de la Embajada de Francia, un caso emblemático venezolano, el caso del gran artista internacional Cruz Diez, que tuvo una formación importantísima en Francia. Vamos a ver a continuación este testimonial de Cruz Diez. Nosotros llegamos a París por primera vez en 1955 y al unísono mi mujer y yo dijimos: este es el lugar. Yo fui a París a presentar mis ideas en un centro internacional de debate de primer nivel, como lo era París en la época. Y París sigue siendo para mí, pues, el sitio donde he pasado ya 56 años, por lo cual me siento muy feliz. París para mí es una ciudad más bella y más confortable en el sentido urbano que existe en el planeta. Mientras más viajo, más amo París. París tiene una cosa muy curiosa, que uno siente la noción de la libertad. Porque hay muchas cosas en la vida que son nociones. Una de ellas es la libertad. Uno se siente bien como latinoamericano en Francia, porque somos la misma gente. Somos mediterráneos. Desde el siglo XIX, casi todos los artistas, escritores, poetas, pintores, músicos, iban a París, porque era el sitio de reencuentro de la latinidad. Desde el siglo XIX, todos los artistas venezolanos se fueron a París, empezando por Michelena, Las Rojas, los académicos. Los académicos hicieron muy buen papel en su época en Francia, en París, y trajeron a Venezuela el conocimiento de la academia. Luego, en la generación que fueron nuestros profesores, de mi generación, practicaban el impresionismo. Y mi formación académica fue en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, que se basaba en el paradigma del impresionismo. Bueno, interesantísima este testimonial que hace un artista mundial como Cruz Diez, un venezolano de carácter mundial, y prueba
realmente la relación fluida que durante muchísimos años, sí, históricamente, ha tenido Francia y Venezuela. Y a través de arroba gerencia todos nos llegan algunas preguntas relativas a, sobre todo las personas que están cursando o ya terminan su bachillerato, el tema del acceso a la universidad. Ya sabemos que el título venezolano es reconocido, tiene que tener la suficiencia, el dominio académico, uh-huh, del francés, del idioma. Y el tema de las universidades y el costo de las universidades en Francia es un tema que nos preguntan muchísimo a través de arroba gerencia todos. No, por supuesto. En Francia hay una red de 83 universidades, son todas nacionales y públicas. Nacionales quiere decir que otorgan diplomas que son reconocidos a nivel nacional e internacional porque son diplomas expedidos por el Ministerio de Educación Nacional francés. Y son públicas ya que dependen del Estado y su costo es totalmente absorbido por el Estado, tanto para franceses como para extranjeros. Es decir que si un venezolano quiere estudiar en una universidad venezolana, francesa, disculpe, va a tener que pagar el mismo costo que el estudiante francés, es decir, 183 euros anuales para una licenciatura y 250 euros anuales más o menos para un máster. Es decir, totalmente gratuito, porque el Estado, sí, absorbe unos 9 a 12 mil euros más o menos anuales, que son los costos reales. Es interesantísimo, y en este programa, ustedes saben, amigos, que siempre velamos porque nos rinda los recursos, nos rindan los recursos económicos que tenemos. Excelente oportunidad para un venezolano. También el tema de aquellos venezolanos que ya son profesionales universitarios, qué oportunidades de estudio y qué oportunidades en este sentido de ingreso y de facilidades financieras tienen para hacer, por ejemplo, un posgrado o un doctorado. Los estudios venezolanos están reconocidos. Y las universidades francesas todas tienen un departamento que se llama validación de conocimiento. Es decir, van a tomar el dossier del estudiante venezolano, van a ver la carrera que cursó, la materia que cursó y van a ver también la experiencia profesional que ha cursado el estudiante venezolano para ingresarlo al nivel que más corresponde a su nivel. La idea no es que pierda tiempo, que repita materias, que se dilate sus estudios. La idea es que sea algo realmente más provechoso para todo el mundo. Entonces, normalmente, un estudiante venezolano que ha cursado una licenciatura aquí en Venezuela, usualmente en 5 años, va a ser aceptado para cursar un máster en un solo año. Es decir, que un año va a tener un máster europeo, porque el máster en Francia es un máster europeo. Y hay casos incluso donde, si la experiencia profesional es muy, muy amplia, por ejemplo, yo he visto un muchacho que era un biólogo, sí, que era un licenciado en biología, trabajaba en el IUT, en el IVIC, perdón, y tenía tiempo trabajando en el IVIC, tenía comunicaciones internacionales con investigadores, con directores de laboratorio, y cuando presentó su validación de conocimientos, le validaron su experiencia profesional como un máster y lo aceptaron directamente al doctorado. Al doctorado. Así que es realmente muy provechoso y hay que tener todo eso. Sí, por cierto, por supuesto tendrá oportunidad de decirlo. Me hace recordar el testimonial que hace poco escuchamos de Cruz Diez, porque él decía ahí que él se sentía, que se ha sentido en Francia perfectamente bien, que hay una correspondencia hasta espiritual con Francia. Son países latinos, muy cercanos. Exactamente. ¿Ibas a decir? Que iba a decir que, bueno, además de la gratuidad de las universidades francesas, hay ayuda del Estado. Ah. Ayuda del Estado que son sistemáticas. Por ejemplo, el estudiante venezolano va a tener que alojarse. Va a alquilar una residencia universitaria, va a alquilar una residencia privada, va a compartir un apartamento con un amigo. Sea cual sea su opción de alojamiento, va a poder solicitar una ayuda del Estado para alojarse y se la van a dar. Porque un criterio para que un francés tenga ayuda del Estado para alojamiento es que esté alejado de su núcleo familiar. Los venezolanos tienen las mismas condiciones. Es decir, que si viven en Venezuela, en Barquisimeto o en Mérida, y estudian en Lyon, en Grenoble o en Marsella, por supuesto está alejado de su núcleo familiar. Entonces va a tener una ayuda sistemática, que es del orden de 100 a 120 euros mensuales para alojarse. Lo que, o sea, es importante. Y quizás mucha gente lo desconoce, por eso es que queríamos que estuvieras aquí. Hay algo también que es de muchísimo interés, es la guía en cuanto a cómo tener acceso a esta facilidad. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido? Las personas se deben acercar a Campus France y ustedes, me imagino que hacen una especie de tutoría para que la persona, digamos, pueda andar ese camino de una manera más eficaz. Claro. Bueno, primero tenemos la página web.
una página web, porque es difícil que la gente se desplace personalmente a la oficina, las dificultades de desplazarse, dificultades, y además hay candidatos de Venezuela entera. Así que tenemos una página web, si quieres la digo. Sí, por favor. Es venezuela.campusfrance.org. En esa página web van a conseguir un motor de búsqueda para ubicar las formaciones en Francia. Hay 36.000 formaciones en línea. Muy sencillo ubicarlas. Está totalmente en español el portal. Le explica los reconocimientos, los títulos, cómo se aplica, en qué plazo se aplica, quién se contacta, qué es lo que se envía. Se explica cómo se tramita una visa estudiante, cómo se obtiene una ayuda financiera, cómo se tramita la residencia. Todo lo que tiene que ver con los estudios y la vida diaria en Francia está en el portal. No quiere decir que la gente no puede visitarnos. No puede visitar, no puede escribir. Estamos en Caracas, en la Embajada de Francia, en la Merced, y estamos ubicados también, como dije antes, en Maracaibo y en Mérida. Es interesante que aprovechen, amigos, visiten esta página y puedan explorar una oportunidad tan importante como esta. Vamos a continuación a ver más testimoniales de venezolanos que se formaron en Francia. Nací producto de este sueño maravilloso de encontrar el placer al menos 3 veces al día. Henri Langlois, después director de la Cinemateca Francesa. Ella hizo estudios de posgrado en la Sorbona, una hija nuestra. Y física y matemática, sino que también aprendí a vivir. Muy bien, que si tú vas a Julio Cortázar, que tenía un grupo de latinoamericanos que lo acompañaba. Poder sacar un doctorado en esa lengua, que no es fácil, escribir una tesis. Mientras más viajamos, más amplias. Y eso de verdad configuraba un universo maravilloso en el que yo me sentía un ciudadano del mundo. María Callas, por ejemplo, en la Ópera de París. Y también dentro del campo. Aquello de igualdad, fraternidad. El sistema jurídico francés es muy vecino. Tropical, esa especie de cosa de lujuria, casi. Canciones que no se olvidan, entre otras. Bueno, excelente este testimonial de tantos venezolanos que han tenido la oportunidad de formarse en Francia y luego compartir esos conocimientos aquí en Venezuela. Yo quisiera que por favor nos dieras la información de los próximos eventos y momentos de contacto que todos los venezolanos podemos tener con Campus France, la Embajada de Francia, y disfrutar de estas oportunidades de estudio internacionales. Bueno, tenemos un evento que es un salón internacional, los próximos 8 y 9 de octubre, en el hotel de la capital, el hotel de Caracas. El Renaissance. Exactamente, el Renaissance. Renaissance. Renaissance, en la castellana. 8 y 9 de octubre, de 3 de la tarde a 8 de la noche, para permitir a la gente que estudia, la gente que trabaja también, poder asistir a ese salón. Es un salón internacional, hay muchas casas de estudios superiores norteamericanas, canadienses, está el Cordon Bleu para Francia, está la Alianza Francesa, nosotros. Es un mix de un poquito toda la oferta universitaria y la oferta excelente, internacional. Excelente oportunidad. Además, yo pienso, y el equipo de gerencia para todos está al servicio de todos los venezolanos que tienen un espíritu internacional, además. El mundo cada vez es más internacional, las personas disfrutan de más información y nos encanta tener la oportunidad de poder difundir esta información de Campus France, de la Embajada de Francia. Muchas gracias por supuesto, tu invitación. Merci beaucoup. Je suis enchanté d'être ici avec vous. Merci, c'est très gentil. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Los esperamos en nuestro próximo programa.